Thank you.
hacer aproximadamente 300, 400 metros de circuito, llevándose el regalo de mochila. Ese fuerte aplauso, ellos y ellas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Más y más y más participantes. Primera vuelta de cuatro. Ya está hecho. Vamos chicos, vamos chicas, estamos con vosotros. Grandes, grandes, grandes. Momento importante de la carrera.
cruzando juntos la línea de meta en esta cross. Qué alegría de verlos, ¿eh? Fotos, los vídeos, los amigos de los... Sí, merecidísimo el aplauso que se está llevando. Ahí estamos todos esperándolo tras el arco de gráficas y adhesivos. Comenzamos por la categoría pre-Benjamín masculinos, los más pequeños. Tres primeros clasificados a los que vamos a llamar hasta este podium. En tercera posición, Mateo Corrales. El segundo ha sido Jorge Resano. Y el primero, Lucas Marín. Bueno, pues ahí están, ¿eh? Que nadie se preocupe, que ahora se darán la vuelta para hacer la foto a los que están aquí. Bueno, hacemos una foto a este lado y luego una foto al otro lado. Venga, chicos, ¿eh? Claro que sí, ¿eh? Compartiendo el primer podio, lo importante es participar. Los pequeños de la casa, ahora hay que darse la vuelta para la foto. Gracias y os esperamos el próximo año, ¿eh? Gracias. Villesquer. A los primeros clasificados de esa categoría pre-Benjamín masculino, vamos con la categoría pre-Benjamín femenina. Dos primeras clasificadas. La segunda ha sido Izadi Lago y la primera, Chloe Escribano. Está aquí. Y que va a subir a lo más alto del podio a recibir ese aplauso más que merecido. Y también de la mano de los amigos del Club Atletismo, los dos van a recibir esos trofeos. Enhorabuena, chicas, ¿eh? ¡Qué carrerón! ¿Eh? Impresionante. Bueno, pues ahí están con las fotos. Vamos a esperar a hacer esas fotografías. Ahora al WhatsApp del club, ¿eh? Esto es. Y ahora hacia ese lado, por si acaso alguien más quiere hacer alguna foto y además os quieren saludar. ¡Y os quieren dar ese fuerte aplauso! Muy bien, chicas, ¿eh? Muy bien. ¿Te ayudo para bajar? ¡Upi ahí! Tercer clasificado, Pablo Fernández. El segundo, Daniel Terrazas. Segundo, Julen Baigorri. Eso es. Primer clasificado, Daniel Terrazas. Ahora sí. Dani. Bueno, pues también recogiendo esos trofeos. Dani. A ver si nos vamos a ir sin fotografía, ¿eh? Tienes un campeón en casa. Daniel Terrazas, primer clasificado. Y junto a él otros grandes, Julen Baigorri y Pablo Fernández. Enhorabuena, chicos, a este lado, que también tenemos un aplauso para vosotros de regalo. Enhorabuena. La categoría Benjamín femenina. Tres primeras clasificadas en las que también vamos a llamar hasta este podium. Recibimos a la tercera, Laia Ardanaz. Segunda, Iris Arce. La primera ha sido Nora Escribano. Laia Ardanaz. Segunda, Iris Arce. Primera, Nora Escribano. Tenemos a la primera, tenemos a la segunda. ¿Qué pasa con la tercera? Laia Ardanaz. No está con nosotros, está aquí, no está aquí con nosotros. Laia se ha marchado, se ha ido. Bueno, pues tendremos a las dos primeras clasificadas, ¿eh? Primeras clasificadas, Iris Arce, desde San Adrián. Primera clasificada, Nora Escribano, desde Calahorra, Calagurri. Benjamín, la dorsal 108 ha sido la segunda y la primera, la dorsal 105. ¿Son 200? ¿A que no? Son 200. Benjamín. Ah, Alevín. Alevín. Alabán. Alevín. Venga, va. 204, 206 y 201. Ahora sí. Menos mal que tengo aquí los chivatos que me dicen no. ¿Son chicas? Sí, no. A ver, si encima me voy a molestar yo para hacer la foto. Sí, mejor que se lo digan las interesadas. Ahí están los alevines 204, 206, 201. Las chicas que se llaman. A ver. Ah, subiros arriba a las tres. ¿Cómo se llama la tercera? La tercera se llama. Poneros arriba a las tres. Elsa. La tercera, Elsa. ¿Cómo? Elsa. Daniela. Y Celia. Fuerte aplauso para ellas. A ver si cabemos las tres para esa foto de familia. De esta categoría, Alevín femenina, dorsales 204,
206 y 201. Gracias, chicas. Ahora vamos con la categoría Alevín masculino, ¿eh? Y lo mismo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lo mismo. Vamos a dar el número de dorsal, ¿vale? El tercero ha sido el 153. El segundo 251, 253 y 252. Ahora sí. ¡Bravo! Infantil femenino, María Alduán desde Corella. Categoría infantil masculina, años 2007-2008, el tercero ha sido, si no me equivoco, Miguel Pérez, el segundo Alain Enciso, primer clasificado Miguel Monforte, también desde Villa Mediana. Sí, señor, hay esas fotografías de familia. Estamos inmortalizando este momento con los infantiles masculinos. Con los seniors y con los veteranos van a subir al podium. Han completado 2.000 metros de recorrido. Es el momento de recibir al segundo clasificado, Damon Danielo. Y al primero, Pablo Armendáriz. Coleto, Coleto, date la vuelta ahí, date la vuelta. Muy bien. El Coroy Iribe, esto es. ¡Fuerte aplauso! Son veteranas. Dice, ¿qué has dicho? Pues anda que no le he dicho alto, ¿eh? Como para no... Bueno, pues ahí está recibiendo las veteranas de más de 40 años que también han participado. 4 kilómetros, 50 metros, se han cumplido. Esa categoría veterana femenina, ahí están las descas grandes. ¡Fuerte aplauso! Gracias, chicas, de verdad que sí, gracias. Carrerón de las tres, todas las participantes de la categoría veterana femenina. Ahora sí que sí, categoría veteranos masculinos, ¿eh? Categoría veterana masculino. Lo mismo, vamos a recibir a los tres primeros clasificados en este podio. El tercero ha sido Andrés Fauste desde Irueri, y segundo Ignacio Alduán desde Corella, primer clasificado Sergio Fernández desde el Club Atletismo Lerines. Absoluta femenina, tercera Ainara Elvira desde Lodosa, la segunda Berta Pascual desde los Calagurris de Calahorra, primera clasificada María Gómez desde Fuenmayor. Ahí están las más rápidas de esta edición 2020, este Cruz on Blast, que también está recogiendo los diferentes trofeos de regalos de los patrocinadores. Enhorabuena, chicas. Carrerón
de todas ellas. Ahora nos tenemos que dar la vuelta para recibir el aplauso de la otra parte del Graderío Sur. ¿Y cómo suena ese Graderío Sur? Es el momento de recibir al tercer clasificado, Francisco Piñar de Lodosa. El segundo, John Vallejo, también de Lodosa. Primer clasificado de Cernedo, Adrián de Blas. Francisco no está, pero está aquí su prima. ¡Ahí su prima! Te subas tú. ¿Quién sube a recoger el premio? Venga, sube a recoger el premio del primo. Voy a subir tú, chica. Sube. Que suba. Mira cómo vamos a conseguir hacer que subas. Bueno, bueno, tenemos una representación del tercero, Francisco Piñar. Ese es más grande, ¿eh? Que ahí están recibiendo. Fuerte aplauso para ellos. Vale. Primero, recordamos a Adrián. Y ellos se van a llevar ese fuertísimo aplauso. Chalo, pero va.